primera comida del día de hoy ya está lista. 100 gramos de arroz, 10 gramos de crema de almendra, 15 gramos de pasas, 20 gramos de azúcar, canela. Y listo. Ahora sí, iniciamos la carga perfecta un día antes del horno. Bueno, pues ya estamos a punto de salir. Me voy a ir comiendo esto en el camino. Es la segunda. Segunda comida. Segunda comida, ya ando mal. Segunda comida, cereal de arroz, 100 gramos, leche de arroz, 200 mililitros, un poquito de agua, crema de almendra, canela. La combinación perfecta. Ok, a ¿qué ver. ¿Qué pasó con los regalos de Ismael? ¿Qué pasó? Hoy es su cumpleaños. Primero de marzo. No podía traer regalos de México porque era absurdo traerlos y después volverlos a regresar. Entonces no era buena idea, pero decidí comprar aquí con ayuda de Diego un regalo que sorpresa, un le iba a gustar. Pero iba a ser difícil porque no me puedo despegar de él, porque como yo no sé andar aquí y Diego sí, me tenía que llevar a Diego y teníamos que dejar solo a Isma y iba a ser como muy extraño, así como, ¿por qué no quieren que vaya? Y entonces como que tuve que decirle. Y tuvo que decirme, y yo así, ah, era sorpresa, ah, no, sí, está padre. Sí me gusta la sorpresa, pero ya no es sorpresa. Ya no va a ser sorpresa. Ya no es sorpresa. Pero bueno, pero sí va a tener el regalo. Afortunadamente. Este año no te tocaron sorpresas. Sí, el reloj. No, Diego, pues ya es que les enseñé. No sé si les enseñé. Sí, Diego, muy inmediato. Sí fue sorpresa y no fue sorpresa. Llegó al cuarto del hotel así con una bolsa de Apple, de Mac. Y dije, ah, te compraste algo, ¿no, bro? Y a los tres segundos. Y Isma, yo, ¿qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? Y digo, ay. Digo, oh, tu regalo, bro. Toma tu regalo y te lo vendo. Estuvo buena. La neta sí fue muy de sorpresa. Pues sí fue sorpresa. Porque yo me sorprendí, o sea, no creí. Aparte se lo dio un día antes. Eso suma. O sea, no nos esperamos a que lo pudiera guardar y dárselo hoy, sino un día antes. Porque día antes. Entró y así, entró al cuarto y, ¿qué traes ahí? Sí, los dos, entonces no. No, yo decía de chismoso, ¿no? De ya te compraste algo nuevo, bro. Quería saber qué era. Pero bueno, sí fue sorpresa. Sí. Ok, entonces ahora vamos a hacer compras necesarias. Algunas cosillas que necesitamos. Y pues nada, ahorita les mostramos. Damn, I've never even seen a pickup truck. Growing up, my dad was a politician. So, Tenía muchas ganas de platicar. Me gustó la plática. Good morning. Nos surtimos. ¿Cuáles agarraste? De esta de Rory's Cookie Monster, es como de Oreo, ¿no? Sí. Monster Cookie, Birthday Cake, de chocolate Maple Pretzel y chocolate blanco pretzel, y la otra es de galleta de, a ver, ¿pues solo? Galleta butter de mantequilla. Se ven buenas. Ahora sí nos surtimos para todo el año. Para cuando te se vaya a Los Ángeles y le digo, no, cuando vaya a Los Ángeles voy a estar ahí contigo todo el día, te voy a llevar a todos lados. Diego. Es que Diego es nuestro traductor en todo. Yo estoy preparando cuando se vayan a Los Ángeles ustedes. Ah, sí. Vamos a... Para ser independientes. Ir a Goats. Voy a estar todos los días afuera de tu casa. Digo, ¿me acompañas a...? ¿Al Golds? Algo, por un café, no sé cómo pagar. Y así todo el día te voy a tener así. La tercera comida. Arroz, 100 gramos, 30 gramos de pollo, 15 gramos de pasas. Y tiene especias, sin sodio. Sí le puse un poco de sal. Solamente tengo para hoy 4 gramos de sodio, de sal. Ya lo pesé y todo, nada más lo voy a ir esparciendo en todas las comidas. Y pues vamos a comer y a seguir. Toma tu regalo. Como digo. Sorpresa. Sorpresa. Wow. Está padrísimo, amor. No creí que me la fueras a comprar. ¿En serio? ¿Es mío? Sí. Para hacer el nieve. Helados. Está increíble. Helados. Qué buen regalo, la verdad. Nieves.
cualquier bodybuilder amaría esto. Entonces, es un buen regalo para mí. A mí me encanta hacer postres, entonces creo que todos los días la voy a ocupar. Sí, todos los días. Sí. Pueden esperar recetas. Recetas, un recetario, ¿por qué no? ¿No les gustaría? ¿Ya viste? Sí, está padrísimo. Ya te va a gustar. ¿Cómo lo envolviste? Quedó bien. Sí, hasta pareciera que tienes de seguridad. El detalle. Todo, por cualquier cosa. Estamos buscando muffins, pero los favoritos son los de doble chocolate. Porque siempre, siempre con mi carga, mi coach me manda un muffin antes de competir. Y obviamente siempre escojo el que más me gusta. Buscando otra parte de la carga, que son las galletas. Y la vez pasada probé, si no me equivoco, estas. Las tres. Ajá. Estaban ricas, pero pienso que podemos coger alguna otra versión que me recomienden. Ojalá me pudieran recomendar ustedes que viven acá en Estados Unidos de las marcas de galletas. Pero, ¿cuál estará buena? ¿Cómo ves? De sabor, las de Tates estarían mejor. Ah, ok. Sí, porque no hay más opciones. Sí, ¿verdad? También no tienen gluten. ¿Gluten? Menos inflama, ¿verdad? Ok. Sí, que sería esta, ¿no? Sí, la bolsa blanca es la que no tiene. Entonces, esta va a ser la elegida. Text. Gluten free. Delicia. Y Jackie, estás cogiendo una botana con chile, cacahuate, almendra, ¿qué es? Trae varias cosas, pero se ven buenas, pepitas. Creo que este va a ser el indicado. Pero que sea práctica para ti, o sea, que tú veas, esta sí la voy a ocupar mucho. Esta. Mira, porque también está esa negra. Ah, esta es gigante, ¿no? Ahí cabe Milan. Sí. Lo traemos a Milan. Ajá. Le hacemos unos hoyitos. Sí. Listo. Pancakes. Llegamos. Oh. Un palito. Vamos a poner los años que cumple Isma. 3 años. Uh-huh. Órale. Ya es todo un señor. Un señor. Listo. Ah, está bonito. ¡Chao! Queda lindo. 33. Lo curioso es que Isma siempre me decía, algún día voy a competir en verano como profesional. Y ahorita es su cumpleaños y estamos aquí. Entonces creo que es un gran regalo estar aquí, donde siempre soñó venir a competir. ¿No? Siempre me decías, sí. Lo lograste y en tu cumpleaños. Floor 2. Hello, coach. Isma. What I always wanted to ask, why Ismael? Is that a Spanish name? Porque Ismael es de España tu nombre. Because you know, I would give it more to the Arabic world than to Mexico. Sí, I think it's Arabic, but I don't know. My father. Name is Ismael, okay. And my grandfather is Ismael. Ah, okay. But they are Mexicans. They yes. always have yes. Mexicans. Yes. Because you look Mexican. Let's go and check. Okay. Ooh, paper skin. Ooh, incredible. Back pose. Excellent. Front pose. Ooh, he will surprise a lot of people tomorrow. You're looking insane. Skin is getting really thin. And we have a lot of more details in the back anyway, you know. And the way you display it is much nicer because you just give it into the... Yes. Thank you.
Bueno, como vieron, pues ya nos hicimos la primera capa de bronceado. Ahora, solo les quería comentar que esto de las competencias es mucho gasto. Lo que se gana cuando ganas, obviamente, no es demasiado como para solventar todo lo que te gastas en viajes, en hospedaje, en comida, en todo, una preparación. Entonces, yo lo que hago es apoyarme con un ingreso extra en un canal de deportivo, de apuestas, donde obtengo un ingreso extra y mis amigos del canal los quieren apoyar, así como yo, donde vamos a dar, van a dar 500 cupos gratuitos para todos ustedes. Y el link va a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Como les dije, es una forma de apoyarte y yo me apoyo para generar ingresos extras. Así que ustedes también se pueden ayudar. Vayan al link, se los dejo por ahí abajo. Los dejo, ahorita voy a buscar un muffin que es parte de mi carga. Así que vamos a ver dónde lo encontramos. Wow, está increíble esa galleta, ¿ya viste esta de cacahuates? Wow, para después del show esa. Sí, yo creo que sí. Mira, pensamos que no iba a haber y sí hay. Vamos a llevarnos un small brownie. Ah. No, vamos a llevarnos solamente lo que necesitamos porque si me lo llevo le voy a pellizcar y no quiero ni dar un pellizco extra. Entonces me voy a llevar de doble chocolate. Creo que dos de doble chocolate, ¿no? Buena opción. Esa es la mejor. Y después del show, uno de estos, de Brownie S'mores. También tienen Oreo. Uno de estos, uno de Oreo. Una galleta de estas y una galleta de estas. Estos cuatro de acá abajo. Y una nieve. Una nieve de Salted Caramel Pretzel. Oh, también tienen. Oh, no ma. Una de estas. Ya sea la de normal con vainilla, porque chocolate a veces se pierde mucho con la nieve, ¿no? Chocolate oscuro, la vainilla le intensifica. Yo vine acá propio. Ahora, ¿qué más necesitamos? Vodka. Vodka. ¿Aquí habrá? Estos son champagne. ¿O qué es? Bueno, ahorita hacemos la misión del champán. Muy bien, ya estamos de regreso en el departamento. Estamos haciendo la comida 5. Arroz, 100 gramos, piña, crema de almendra, canela extra para el sabor. Y la comida 4 no se las enseñé, pero era cereal de arroz, Gerber, con 200 mililitros de leche y agua. Recuerden que al final del video va a aparecer la dieta completa, la alimentación de la carga para que se queden hasta el final. Tómenle captura, tomen ahí lo que necesiten. Así que vamos a seguir comiendo. Bueno, ya saben que yo viajo con todos los suplementos a todos mis viajes, etcétera, competencias. Y yo sé que muchos de ustedes quieren comprar suplementos de Bogen en México. Principalmente todos mis seguidores de México. Y desde la página oficial de Bogen es imposible hacer el pedido desde México. Y he encontrado una tienda que les puede distribuir suplementos de Bogen en México. Desde el link que les voy a poner aquí abajito. Aparte, les conseguí un precio mucho mejor con mi código descuento Ismael. Les van a hacer un descuento y son los mejores precios que van a encontrar ahí en esta página. Así que les dejo el link para que ustedes aprovechen. Todos los que vivan en México hacen envíos a cualquier parte de México. Así que aprovechen el descuento y tomen sus suplementos. Vamos camino a buscar un salón, pero Jackie tuvo la grandiosa idea de que vayamos al gym del hotel. Ahí tienen espejos para poder verme, ponerme el short de competencia de los nuevos diseños que saqué de mi colección. Y practicar poses, ver cómo nos vemos.
Vamos ahora a otro lado para posar, que es el gimnasio de aquí del hotel. Hoy te encontramos como un lugar que había un espejo, pero no era el gimnasio. Les habíamos dicho que íbamos al gimnasio. Pero ahora vamos al gimnasio y me voy a poner otro short de competencia, otro color. Y vamos a seguir practicando las poses. ¿Cómo viste la luz ahí? Bien, pero podemos encontrar una luz mejor porque está un poquito bajita la luz, ¿no? Muy cálida. Sí, muy cálida, demasiado baja. Ahorita vamos a ir al gym. Así. Así. De lejos se va a ver bien chido. Ahora, la pregunta es qué pose vas a hacer en comparaciones. Porque eso es la que tienes que practicar, porque es ahí donde puedes hacer una diferencia. ¿Cuál es esta más? ¿De qué? ¿Comparación? Yo haría la de con dos brazos. ¿Tú cuál piensas que sea mejor? A ver, ¿vas las dos? Bueno, así se ve padre. Y tanteando también, dependiendo de quién está al lado de ti, si ves que... ¿Es que no sientes que así se le ve más cintura a Diego? ¿Así como con dos brazos? ¿Como más en nube? Y hasta otro. A ver, haz con agárrate una. A ver con los dos brazos abiertos. Ah, te ve. El otro está muy oscuro. Tenían azul, bikini azul. Para Chile Matos, azul. ¿Cuál te gusta más? Creo que es que el otro se ve bonito, elegante, pero opaco. Esto es como más... Más vida. Más vida. A ver, hazlo. Bien, pues ya vimos cómo nos vemos ahora mismo con los nuevos shorts. ¿Ustedes qué les parecen? Dejen en los comentarios cuál les gusta más. Y cómo viste, amor, las poses, mi estado actual. Bien. Ahorita te ves súper bien, pero mañana te vas a hacer todavía más cabrón. Así que... Seco. Mañana seco. Te ves súper bien, pero... Mañana. Va a ser mejor, ¿no? Es el día donde... O sea, esta no es mi forma final. Mañana va a ser mi forma final porque todavía faltan más de 12 horas, casi 13 horas. Entonces, 13 horas, el físico cambia extremadamente. Lo van a ver. Si quédense al video porque va a estar bueno mañana. Sí, ganó Franchelli. Hice el segundo. Acaban de terminar las finales. De wellness. Pasar las finales de wellness. Creo que de Classic también. ¿Sí? No, de Classic no. Bueno, yo veo que nomás están aquí las de wellness. Ganó Franchelli, Matos. Isa, segundo. Isa quedó segundo en wellness. ¿Y tercero quién? Sandra Colorado. Sandra Colorado. No sé quién es. Wow. Vamos. Pero, aquí traigo el for please. El líquido especial. El líquido especial. Con el que Ronnie Coleman le ganó a LeBron James. No mames, güey. What a thrilling game. No! Yes. I do it, no! LeBron o Kevin LeBron. Kevin LeBron. Yo ya me fui con el basketball. Es otro deporte. La deshidratación. Michael Jordan. Le ganó a Michael Jordan. Le ganó a Kobe Bryant. Ya está bien deshidratado. Vodka. Me mandaron vodka. Messi. Messi. Messi, estás acabado. Estás acabado. Cristiano Ronaldo, Ronnie Coleman va por ti. Vodka. Ahorita antes de dormir. Vamos a tomar vodka, todavía nos faltan más comidas. No les grabé la comida pasada, pero les voy a enseñar qué comí en la comida pasada, que era prácticamente lo mismo. Creo que me quedé en la de comida 6 o la comida 5. Bueno, ahorita checamos y ahorita les digo. Ahora sí, ya estamos
en el cuarto del hotel, no en el departamento, como siempre. Todo el tiempo estuve diciendo, estamos en el departamento, ando mal. Miren, esta es la comida número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la comida 7, que me toca es avena, 100 gramos, 200 mililitros de leche de arroz, tiene 20 gramos de crema de almendra, un buen de canela y stevia. Y la comida que no les enseñé en la pasada, era algo similar como lo que ya les estaba mostrando, pero la diferencia es que, bueno, es 100 gramos de arroz crudo, pollo, 30 gramos solamente, y 15 gramos de pasas, uva pasas. Esta que voy a hacer es la comida 7, la de avena. Nos falta todavía más, así que quédense al final. Al final, ya le había dicho, va a aparecer la dieta completa para que le tomen captura. ¿Vale? Pues a comer. Hello, my friends. I'm going to eat this meal. It's salmon with 150 grams of rice and 200 grams of salmon with sodium, a little bit. Son 200 gramos de salmón, 150 gramos de arroz, y esta es mi comida 8. Ya casi la última, después de esta viene la del muffin y el secreto, el vodka. Y pues nada, solo les quería mostrar una, ya casi la última comida. Para antes descansar, ya estamos bien destruidos, cansados. Desde hace rato ya me quería dormir. Pero hay que terminar de comer porque mañana es el ground show. Se va a poner bueno. ¿Qué piensas, amor? Está. Te ves súper bien. Mañana te vas a ver mejor. Entonces, pues vamos a ganar el Arnold. Vamos a ganar el Arnold. Como dijo Jackie, vamos a ganar el Arnold. Mañana será el gran día. Así que termino de comer y descansar. The last one. El muffin. Esperado por todo el día. Bueno, amigos, pues ya la última comida de hoy. Son las 11 de la noche. Vamos a comer el muffin que nos toca, a dormir, que mañana es el gran día. Pues bueno. Buenísimo. Ahora sí, a descansar. Viene lo bueno. Quédense al video. Ahora sí. Mañana es el show. Ya es el día. Es hora de el show. Vamos a la pintura, bronceado, protan, la segunda capa, que es la capa más oscura, la capa final. Y venimos del cuarto del hotel, está conectado aquí al Convention Center, pasamos por un puente, si ven, está la ciudad, está aquí la calle, y no tenemos que salir afortunadamente porque afuera está más frío que nunca. Y yo, miren, vengo así, no traigo ni calcetas, sandalias, ando como, ¿qué? Ando en Cabo San Lucas, ando muy de playa. Y nada, ahorita vamos para allá. Oigan, tengo una noticia importante, ya tengo Snapchat para que vayan a seguirme, voy a estar subiendo contenido exclusivo ahí en mi cuenta. Por favor, les dejo el link, entren, síganme, me apoyan mucho y nos vemos por allá. Listo. Let's go. Vámonos. Tengo todo. Ready. Parts of them already left, but I think there are still some here. Aren't okay. Do you see any men's physique? Any men's physique? Because I don't know where they went, but there came a guy to pick up, and I was a little bit late. They came there, and then I didn't find them anymore.
So I hope they come back to pick you up. Okay. Nervioso. Cansado. Sí. Primer Arnold Pro. Va a estar muy bueno. Gracias, bro, gracias. ¿Vas a acampar contigo? Claro, claro. ¡Awesome! Ok, ya estamos en el cuarto del hotel. Ya descansamos un rato y hicimos unas dos comidas que nos mandaron. Ya pasamos al prejuzgado. Nos veíamos muy, muy bien. Bueno, yo me siento en una mejor forma física que en el Olimpia. Y
Al parecer estamos en el top 7, es lo que, como nos formaron. Pasamos a las finales. En las finales todo puede pasar, podemos ir subiendo a algún lugar, que ese es el objetivo. Y pues ahorita solamente nos quedan 3 horas más para las finales. Acá son las 4 de la tarde, van a ser a las 7 de la noche. Y pues estoy muy, muy contento de la presentación, de cómo nos vimos. Y también contento por todo el apoyo que he tenido de ustedes, de ahí de sus comentarios y todo el seguimiento que han tenido en mis redes sociales. Y pues nada, solamente les quería agradecer. Ahorita vamos a comer una de la última comida antes de las finales, que es esto, cereal de arroz con leche de arroz, con canela, crema de almendra y un poco de café, que está aquí preparado. Y pues bueno, nos vemos en las finales. Ahorita voy a pensar bien si voy a ocupar el mismo short vino o voy a ocupar el short azul. Azul, es un jade, color jade. Ahorita vamos a decidir. Entonces, vamos a llegar mejor a las finales, más seco, más duro, mejor. Y vamos a una mejor presentación. Ahorita nos vemos. Hola, ya llegamos a las finales. Este es el escenario. Vean nada más. Cumpliendo uno de mis sueños en uno de los mejores shows del mundo. ¿Por qué no? Y nada, ahorita vamos a pasar. Vamos a prepararnos y darlo todo. First place award, the first place check. The title of 2024 Arnold Classic Men's Physique Champ to our winner, Diogo Montenegro. And presenting the award once again, folks, Arnold Montenegro. Bien, pues ya pasamos a las finales. La verdad que increíble el escenario, me sentí muy bien. Lo disfruté mucho, cumplí un sueño más en mi carrera. Competí como profesional en Arnold Classic. Y ahora lo que sigue, vamos a seguir. Buscar una competencia para calificar al Olimpia. Y ahora, bueno, primero ir a comer algo. Sí. El cereal de arroz que tengo ahí en el cuarto, ya preparado. Dejé un cereal de arroz y una galleta de avena con pasas que tengo aquí en la maleta. Mira, aquí sí hay. ¿Cuál escoges? La galleta. O sea, quiero que escojas tú uno para compartir y yo escojo uno. ¿Tú por cuál te vas? ¿Yo? Número uno. Pienso que... güey, está difícil la decisión, es que aquí hay más. Yo pienso que el S'mores Brownie. Es el que iba a escoger yo. Pero en ese caso... No sé. Pienso que si agarramos este también sería muy similar. Nebula. Nebula.
s'mores. Sí, ¿verdad? Por la es este brownie, ¿no? De abajo. Sí. Yo digo, es algo diferente. Es chocolate hazelnut. Va, me parece bien. Esos dos. Este, el s'mores, y ese. Va. Y la galleta, ¿no? ¿Cuál galleta? ¿La de arriba? ¿Esa de peanut butter cookie? ¿O la...? Yo te dejo con estos. No, esos dos. Yo también. Ahí lo probamos. Sí, sí. Pero felicidades. Gracias. La verdad que representa a todos los mexicanos, la verdad. Entonces eres una inspiración para todos, que como ves, no hay mucho latino. No hay mucho latino, entonces para nosotros es que nos representes a todos los mexicanos, eres nuestro gracias, ídolo. Hermano, muchas gracias. Felicidades. Gracias por tus palabras. Cuídate. No, se me fue la energía. ¿Qué es lo que pasó? Les digo que cuando pasé ahorita las finales, saqué tanto aire, para que se marcaran los cuadros, que no respiré en ningún momento. Entonces ya cuando pasé hasta adelante, no respiré, saqué más el aire, me volteé de espaldas y volví a sacar el aire y apreté. Y cuando apreté la espalda, me quise poner así y la música que estaba en el escenario estaba normal, ¿no? Como no sé qué música era, de repente se empezó a escuchar como si la pusieran en cámara lenta. Y dije, ¿qué onda? ¿Por qué están poniendo la música? Y de repente así mi cabeza se empezó a caer, así hacia abajo. Y dije, no es la música, soy yo. Dije, no, dije, y hice esto así, dije, no. Y por mí dije, no te vayas a caer aquí enfrente de todo, dije. O sea, en mi mente estaba así, no te, recupérate. Y fueron como 2 segundos, 3, así como que le hice. En lo que respiraba. Y ya después como que me quedé así, no apreté, no sé si vieron que me quedé así. Y después le hice así, no sé si vieron. Y después me volteé. Y ya, regresó la música. No, más rápida. Se hizo rápida. Que no mames. Un efecto mariposa. Era un efecto, era como que detuve el tiempo, así todos. Así lo sentí. Pues vamos a buscar el restaurante. Vamos a ir a buscar algo de comer. No, aún así está súper. Sí, es como que puro dulce, ¿no? Está súper dulce. Súper dulce. No está mal. Salud. Salud. Salud por mi cumpleaños. Por tu pasado. Cumpleaños, por tu competencia. Por mi competencia. Bien. Está como que tiene toronja para la dieta. Recién saliditas del horno, Del horno. De la estufa. De la grasa. De la grasa. ¿Qué tal? Calientitas, ¿no? Están buenas. Ahora la hamburguesa. ¿Qué ordenaste? La National. Que tiene carne, tocino, jalapeños, pero la verdad yo no soy de tocino, la verdad. Bueno, lo dejaré tantito para probar, pero no me encanta, como que me siento culpable de comer tanta grasa y luego extra grasa. Después de una preparación. Sí, claro. ¿Está buena? Yo normal. De americano. Jamón, queso. Más relajada. Un tomate. Me evito enfermarme. Más reservada. Provecho. Está buena. Ya la probé. Bueno, pues ya estamos a punto de dormir. Fue un gran día, un largo día. En uno de los eventos, como les dije, más importantes de mi vida, el Arnold Classic, y mi primera vez como profesional. La verdad es que hicimos un trabajo muy duro en esta preparación para llegar a una mejor versión. Creo que sí lo logramos, mejoramos muchos puntos que teníamos que mejorar, y me sentí muy bien en el escenario, me sentí seguro. No, obviamente no fue el lugar que yo quería, que siempre uno sueña con ganar o estar ahí en el top 2 o top 3 en los eventos más importantes, obviamente. Pero esto es
una carrera larga, que no es nada fácil estar aquí. Imagínate que fuera fácil o que en un mes o dos meses pudieras tener el físico perfecto para la categoría o para alguna competencia, sería increíble, o que pudieras pagarlo. Pero no, esto es de trabajo de años. Muchos de los que están ahí no sabemos y no sabemos su pasado, pero yo que los conozco, por ejemplo, el que ganó en este Arnold fue Diogo Montenegro. Lleva más de, si no me equivoco, 12, 13, 14 o 15 años compitiendo. Y es casi tres veces más de lo que yo he competido en años. Entonces, es como si tuviera tres vidas más que yo. Y eso se refleja mucho en lo físico, tanto en dureza, como en simetría, como en formas, madurez, muchas cosas. Aunque no sea la misma genética así, pero el trabajo en esto es de mucho tiempo para poder crear esa forma, esos músculos, ese tamaño, esa condición. Y como les dije, no solo él, muchos de los demás. Por eso muchos están más arriba que otros. Y esto, como les dije, es de carrera larga. Entonces, estoy haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta. Hay que ser constantes y seguir. Diría motivados, pero no siempre estás motivado, más bien es disciplinado, seguir estando disciplinados en esto y tomar los puntos, las experiencias a favor, como esta, para seguir y mejorar. Y vamos a planear lo que vamos a hacer para este año, ver qué show vamos a elegir para ganarlo y calificar al Mr. Olympia 2024. Obviamente, cada vez mejor. Este show mejoré del Olympia pasado. Ahora, el siguiente show tengo que mejorar de este Arnold al siguiente. Con lo que sea del feedback también que me vayan a decir los jueces. Porque tengo que mandar las solicitudes, los correos para que me den su feedback. Y nada, pues estoy muy contento, feliz de que... de haber vivido esta experiencia, de que Jackie estuvo aquí, de que tengo un gran equipo que es Diego, ahí filmando y apoyándome siempre. ¿Y qué más puedo pedir? Me decía una persona que estaba ahí compitiendo que quisiera tener lo que yo tengo, de un equipo como yo, que pueda hacer lo que le gusta, estar con la persona que ama y hacer una familia, trabajar de lo que te gusta, poder generar de esto. Y me siento afortunado de tenerlo. Y sé que todavía faltan muchas cosas más por vivir. Y pues ya no los quiero aburrir porque sé que ya esas pláticas dicen, ay, ya le voy a quitar el video, mejor me voy a... ya veo otro porque ya acabó lo importante. Pero nada, suscríbanse al canal, piquen la campanita. Síganme, ya saben, en mis redes sociales. Y gracias por todo el apoyo, todo el amor. No olviden No olviden ocupar mi código de descuento en John Alley, en Evogen. Y también, como les dije, no olviden seguirme en Snapchat. Y ya tengo cuenta por allá. Voy a estar subiendo contenido exclusivo. El link está en la cajita de descripción de todo. De la ropa, de los suplementos, de Snapchat, de las redes, de contacto para seminarios, también para los que están interesados en seminarios en México o en cualquier otro país. Mande mensaje al correo que está en la cajita de descripción, contacto ismaelmartinez@gmail.com. Y gracias a mi coach, Estefan, por estar al pendiente. La verdad que se rifa con su trabajo. Quiero felicitarlo porque dos de mi equipo ganaron sus clases, que fue Diogo en mi categoría. Diogo Montenegro ganó en Men's Physique, es de mi mismo team. Y Wesley, que si no me equivoco así se dice su nombre porque es un nombre alemán, es de Classic Physique, ganó Classic. Y en tercero quedó Urs, que también es de mi equipo.
Y pues felicitarlo, que estoy orgulloso de estar en su equipo y que les deseo muchos más éxitos y que también me haga ganar a mí. No. Y que también espero estos próximos shows o el próximo Olimpia estemos ahí también codeándonos con los más top. Y pues vamos a seguir trabajando duro. Como les dije, esto es de carrera larga. Y ya saben, no olviden ponerse... mamados.